días a todos los amigos del blog. Desde que grabamos el último vídeo, he estado preparando uno nuevo sobre psicoanálisis y sociedad actual. Pero, como ocurre con cierta frecuencia, una cosa son los deseos y otra la realidad. Quiero decir con esto que se está alargando demasiado el tiempo que desde el último vídeo hasta este otro que creo que podré grabar ya esta próxima semana. Por tanto, creo que podrá estar listo para la próxima semana, para el fin de semana próximo, creo que podrá estar listo este del que les hablo de psicoanálisis y sociedad actual. Pero mientras tanto, se me ocurrió una idea que pensé que podía tener, que podía ser bastante didáctica y pedagógica para muchos de ustedes, y es hablarle de ciertos aspectos del psicoanálisis a través de ciertas, vamos a llamarle, sucesos que tienen un carácter clínico evidentemente serio y que yo quiero utilizar para hacer una exposición, como digo, didáctica y pedagógica de algún aspecto del psicoanálisis. Bueno, en primer lugar, también y antes de empezar, quiero saludar a todos los que visitan el blog y que también a todos los suscriptores, un especial saludo, evidentemente, para todas las personas que de España lo visitan, pero como ya he dicho en otras ocasiones, hay muchas personas de países de América Latina. Por ejemplo, cito a México, que está haciendo un seguimiento muy importante de este blog. Cito también a Perú, a Colombia, a Argentina y también a Estados Unidos, donde hay también un grupo de personas numeroso que visitan el blog. Bueno, para todos ellos y para todos los demás, evidente también de otros países, quiero darles las gracias. Bien. Entonces, lo que he hecho ha sido, en este tiempo de espera entre el último vídeo y el que les he dicho de psicoanálisis y sociedad actual, se me ha ocurrido la idea de hacer algo que yo he llamado historias de la historia de un psicoterapeuta, que son, como digo, acontecimientos, situaciones terapéuticas que tienen así un cierto carácter, vamos a llamarle con algo de un poco especial, algo así de curiosidad, pero una curiosidad evidentemente que dentro de un contexto terapéutico tiene toda la seriedad y todo el significado terapéutico en la historia de ese paciente al cual me puedo referir. Bueno, empezaré hablándoles de lo que yo he llamado un terremoto en el diván. Esto no es una historia que ocurrió con otro paciente, me ocurrió a mí como paciente allá en la década de los 80, creo, si no recuerdo mal, al principio, donde yo hacía uno de mis procesos terapéuticos con un psicoanalista, un hombre, y estábamos en una sesión, yo estaba echado en el diván. Como ustedes saben, el psicoanalista, cuando uno está en el diván, un paciente está en el diván, se pone detrás, de manera que prácticamente no se le ve, o si se le ve es así un poquito de reojo, digamos. Entonces yo estaba en el diván, y en este caso yo no veía nada, absolutamente nada, a mi terapeuta, a mi psicoanalista que estaba detrás. Y en un momento de la sesión sentí como el diván, que era un diván fuerte, se movía claramente. No era ninguna alucinación mía, ni ningún... No, se movía claramente. Y yo recuerdo que le dije a mi psicoanalista, le dije, ¿me está moviendo usted el diván? La verdad es que me da risa cuando lo recuerdo. Él no me dijo nada, se cayó y no dijo absolutamente nada. Yo pasaron unos días y aquello se me olvidó, no había oído, no había prestado atención esos días a la televisión ni a la prensa, y cuando llegué a la sesión siguiente me dice mi psicoanalista, me dice, ¿no ha leído usted la prensa? Digo, pues estos días la verdad es que no la he leído. Dice, ¿usted recuerda lo del otro día que usted me dijo si yo le había movido el diván? Digo, sí, sí, sí.
Dice, ¿no sabe usted que ha habido un terremoto? La verdad es que no recuerdo dónde fue este terremoto. Yo creía, porque lo está mirado en Wikipedia, yo creía que había sido en Argelia, pero ahora al mirar en Wikipedia esta misma mañana, me he dado cuenta que no debió ser allí, probablemente debió ser en otro sitio, pero no recuerdo dónde, porque tampoco recuerdo exactamente de qué año estoy hablando. Sé que fue al principio de la década de los 80, pero no recuerdo cuál, si fueron en el 80, en el 81, debió de ser por ahí, 82, entre el 80 quizá y el 82. Bien, entonces, esto fue esta anécdota que me ocurrió. Pero fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Fíjense ustedes que yo, a ese hecho, que era evidente, porque además luego cuando lo leí en la prensa, busqué información, una vez mi psicoanalista me dijo esto, lo busqué, había habido un terremoto, no recuerdo en qué zona, si en Italia, en Argelia o en algún sitio, que se había notado perfectamente aquí en Valencia, en España. Y entonces la interpretación que yo hice de aquello fue que le dije a mi psicoanalista si me había movido el diván. Pero lo digo porque fíjese qué tipo de explicaciones podemos buscar a veces para las cosas, como explicaciones más comunes, porque claro, ¿cómo podía ocurrírseme a mí en aquel momento un terremoto? Pues la verdad es que no se me ocurrió en absoluto una cosa tan lejos de mi mente en ese momento. Lo más normal es que yo dije, bueno, pues este hombre ha movido el diván, quizás sin querer o no sé. Pero lo digo por las interpretaciones que a veces podemos hacer de las cosas. Justamente cuando pensaba en esto, estaba recordando aquella visión. Ustedes pueden ver la Biblia, el primer libro de Ezequiel. Ezequiel tiene una visión en la Biblia que yo he consultado. Está, si no recuerdo mal, en el capítulo 4, no recuerdo qué versículos, una visión muy famosa de Ezequiel, que él, que hasta no hace mucho, se había interpretado como una especie de alegoría, como una especie de visión, pero que han habido autores más del siglo XX que lo han interpretado de una forma como que era una nave no terrestre, evidentemente, y que Ezequiel la interpretó como una especie de visión. Pero fíjese que hasta un ingeniero de la NASA, que estaba ya harto de oír interpretaciones de este tipo de naves, se dedicó a estudiar el tema, se llamaba Joseph Blurry, creo que Blurrich, a ver, lo tengo apuntado aquí, lo voy a leer, sí, Blurrich, Joseph Blurrich hizo una, harto ya de interpretaciones de este tipo, de este tipo, digamos, extraterrestre, quiso hacer un estudio, y después de hacer un estudio resulta que lo que le salió a este señor, que era ingeniero de la NASA, era justamente eso, una nave con todas las de la ley. Él no quería llegar a esa interpretación, pero al final llegó porque examinando todos los datos que da Ezequiel, lo que salía y dibujando era exactamente una nave. Bien, esto lo digo porque fíjese aquí cómo podemos interpretar, o como se ha interpretado durante tantos siglos, esto que dice Ezequiel de esta visión de una determinada manera, y ahora parece que con los datos que tenemos ahora, la interpretación puede ser completamente diferente. Bien, esta es la primera anécdota que yo les quiero contar. La segunda he llamado la sexualidad en el diván. Cuando uno lleva muchos años trabajando en esta profesión de psicoterapeuta, pueden haberle ocurrido, de hecho nos ocurre pues muchas cosas, ¿no? Lo normal es que nuestro trabajo discurra también en un clima, digamos, de normalidad. Eso es lo más normal. Las cosas extraordinarias ocurren muy de tiempo en tiempo. Pero bueno, la sexualidad está muy presente en todo tratamiento, en todo proceso terapéutico, como ustedes pueden imaginar, y no puede ser de otra manera. Pero yo aquí me estoy refiriendo a este tipo de situaciones que a veces incluso hay gente que ha dicho, por ejemplo, en relación a las mujeres que vienen a un psicoanalista, bueno, pero las mujeres tenemos que enamorarnos del psicoanalista, esto que a veces he oído comentar por ahí. Bueno, evidentemente no se trata de eso, se trata de otra cosa mucho más, vamos a decirle, mucho más seria, ¿no? Y es lo que llamamos la transferencia.
La transferencia quiere decir que los sentimientos que uno tiene, las pulsiones que uno tiene, los deseos que uno tiene y que se albergan en nuestro interior, en nuestro inconsciente, pueden ser proyectados en la figura del psicoanalista, sea un hombre o sea una mujer. Pueden haber ciertas matizaciones según sea un hombre o una mujer, pero eso es lo normal. Sobre todo dentro de los procesos terapéuticos que son más ambiciosos, más profundos y que por tanto se trabaja mucho con la transferencia. Digamos que en las terapias de apoyo o en las terapias más, digamos, menos profundas, pues esto, el trabajo con la transferencia, se tiene en cuenta la transferencia, pero no se trabaja tan directamente con la transferencia. Bien, pues entonces a todos los que trabajamos en nuestra profesión, nos ha ocurrido a veces algún suceso donde, por ejemplo, puede ocurrir con una mujer, también podría ocurrir, a mí no me ha ocurrido, con un hombre, etc. Hay así como situaciones donde la sexualidad aparece de una forma muy, muy candente. Por ejemplo, un psicoanalista, un amigo psicoanalista ya muy mayor, me decía no hace mucho tiempo, que incluso a él le había ocurrido en alguna ocasión que había derivado a alguna mujer, a una psicoanalista mujer, porque la situación, esta mujer tenía una sexualidad muy, muy, ¿cómo diría yo?, muy a flor de piel, ¿no?, muy a flor de piel, y que se estaban dando situaciones en su relación terapéutica que él decidió decirle a esta paciente: mire usted, no debo seguir con usted esta terapia y le recomiendo que vaya usted a una psicoanalista, a una mujer, porque la situación era como demasiado provocativa, provocativa en el sentido, no en el sentido provocativa en el sentido normal de la palabra, sino terapéutico, en el sentido de que para ese psicoanalista aquella situación se llegaba a ser bastante insoportable, a pesar de que haya una gran preparación en los psicoanalistas a través de su propio análisis personal, ¿no? A mí me han ocurrido algunas situaciones de este tipo donde ha habido algún análisis con alguna mujer donde la sexualidad ha estado muy a flor de piel y puede darse situaciones, y yo lo puedo decir porque al fin y al cabo el psicoanalista, si es un hombre, es un ser de carne y hueso con pulsiones como cualquier otro ser humano, aunque a través de su análisis, como he dicho, deben estar, digamos, deben ser muy conocidas y deben estar bien organizadas dentro de su personalidad, pero bueno, aún así es un ser humano y por tanto pueden darse situaciones que sean como muy, vamos a llamarle como muy excitantes. Yo recuerdo alguna ocasión donde algún análisis con alguna mujer ha sido, recuerdo sobre todo una, ha sido para mí especialmente difícil. Especialmente difícil. Recuerdo una mujer que hacía yo con ella una terapia en diván, que realmente tenía su sexualidad, era una estructura histérica y su sexualidad estaba, como digo, muy a flor de piel. Y realmente era una actitud que nacía de su inconsciente muy, muy excitante y muy, muy provocativa. Hay que estar muy bien asentado y con un control muy importante de toda la parte pulsional del psicoterapeuta para tolerar esa situación y no llevarla más allá de un análisis, sino llevarla a lo que es el análisis, es decir, a analizar todo eso, a entender todo eso, a saber por qué surge todo eso y a analizarlo y a progresar en ese sentido y no convertirlo en un acto, es decir, en un acto quiere decir una relación con esa mujer, cosa que en algún caso ha sucedido porque, bueno, tampoco creo que sea ninguna cosa del otro mundo poder decir abiertamente que puede ser que algún analista alguna vez haya tenido una aventura con una paciente, etc. Esto ha podido ocurrir alguna vez, ha podido ocurrir alguna vez. De hecho, yo conozco algún caso en el que esto ha ocurrido. Pero bueno, estos son casos, digamos, yo diría muy pocos casos, que se da
de tiempo en tiempo en alguna situación muy concreta. Bien, esta sería la segunda cosa de la que yo quería hablarles, ¿no? Bueno, también decir una cosa, fíjese, decir una cosa en este sentido, algo que yo ya he dicho en otros vídeos, y es que, ¿por qué la sexualidad es tan importante? Porque para convertirnos en seres civilizados es condición indispensable el reprimir muchos aspectos primarios de nuestra personalidad. Es decir, nos convertimos en seres civilizados porque hemos tenido que reprimir, y esa represión que ha ido a ese lugar que llamamos inconsciente aparece, emerge y aparece muchas veces, y empleamos una energía importante en tener todos esos componentes, digamos, controlados en esa parte que llamamos inconsciente. Lo que pasa es que si han sucedido ciertas cosas en la historia de una persona, ciertas cosas traumáticas, esa capacidad de reprimir puede estar, digamos, deteriorada, puede estar como agrietada, y por tanto surgir de una forma más espontánea, de una forma menos controlada, con unos mecanismos más débiles, surgir esa parte que está en el inconsciente, y de hecho surgir en las sesiones psicoanalíticas, ¿no? Bueno, esto es un poco la otra cosa que ocurre de vez en cuando, pero como les digo, esto es normal, estamos acostumbrados a tratar con todo aquello que un ser humano trae a las sesiones, sean los sentimientos, las emociones, la sexualidad, la agresión, los sueños, la fantasía, las cosas, todo lo que tiene que ver, los problemas de la familia, los problemas del trabajo, los problemas en relación a la sociedad, a los amigos, es decir, trabajamos mucho con aquellas cosas que el paciente nos trae de su vida normal, de su vida diaria, de su vida cotidiana. La relación psicoanalítica es una relación de esa persona con la realidad, con su realidad histórica y su realidad en ese momento, con todos los, digamos, contextos de su vida. Bien, este sería la segunda historia de la que quería hablarle. La tercera es lo que yo he llamado el muro de la repetición. El muro de la repetición. Ustedes saben que en psicoanálisis hay toda una teorización sobre lo que llamamos la repetición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, pues vamos a ver, cuando todos los seres humanos, en la formación de nuestra personalidad, cerramos esa personalidad de una determinada, como una especie de sistema biopsíquico que se cierra, que se estructura de una determinada manera. Esto es un concepto completamente normal en psicología, ¿no? Digamos, en psicoanálisis, sino en la psicología en general, ¿no? Por tanto, todos tenemos una determinada estructura de personalidad, un determinado sistema. Me gusta poner el ejemplo de la construcción. Ustedes pueden tener todos los elementos que se utilizan para construir un edificio, el cemento, el hierro, la madera, etc. Hay tantos elementos, ¿no? Pero todo eso puede ser organizado de diferentes maneras. Depende del tipo de edificio que vayan ustedes a hacer. Habrá que poner más componentes de una cosa o de otra, o ponerlo de tal manera. Esto, evidentemente, los arquitectos son los que saben de esto. Pues igual pasa con la personalidad. Todos tenemos más o menos los mismos elementos, pero esos elementos evidentemente neurológicos, elementos físicos, elementos psicológicos, todo eso está estructurado y organizado de una determinada. Entonces hay organizaciones narcisistas, hay organizaciones histéricas, hay organizaciones obsesivas, hay organizaciones eróticas, hay organizaciones normales, sí, todo eso está organizado de una determinada manera. Y una de las cosas, justamente por eso, porque hay ese sistema de organización, hay una tendencia a repetir, digamos, la vida psíquica de cada ser humano de una determinada manera. Entonces, a veces nos encontramos en la clínica, esta repetición la encontramos continuamente en todos los pacientes, y esto es una cosa normal, contar con que va a haber esa repetición de algo que emerge desde la estructura profunda de la persona para repetirse. Pero de vez en cuando encontramos casos curiosos, digamos, curiosos en el sentido científico de la palabra. Recuerdo una vez una señora que
cuando empecé era una señora con estudios superiores, con estudios de tipo, digamos, físico, que era una persona científica dedicada a una carrera de tipo de las ciencias físicas, que trabajaba en un centro público, de una manera, digamos, con aparatos muy sofisticados, esta mujer tenía unos 50 años, entre 50 y 55, esto hace ya muchos años, Recuerdo que esta mujer empezó la terapia hablándome de su marido. Pero conforme pasaban las sesiones, seguía hablando siempre. Y cuando digo siempre, es en el 100% de los casos. No empezó jamás ni una sola sesión que no fuera hablando de su marido. Cuando yo me di cuenta, cuando vi que aquello se repetía tanto y tanto y tanto, pensé darle la vuelta, evidentemente. Yo lo que quería es que aquella persona me hablara de ella. Pero no me... Bueno, me hablaba de ella, evidentemente, pero siempre a través de lo que me decía de su marido. Yo intenté por todos los medios, que hablara de ella. Pues le puedo decir a ustedes que no lo logré. Entonces, ¿qué hice? Entonces decidí, tomé una decisión, terapéutica, y dije, bueno, pues si esta mujer es imposible que hable de ella misma de una forma directa, intentaré hablar de ella a través de lo que me habla de su marido. Y eso fue lo que, eso era lo que hacía. Cuando ella me empezaba a hablar de su marido, yo intentaba, evidentemente, a través de lo que ella me decía, hablar de ella, de sus problemas, de sus conflictos, de sus deseos, de sus experiencias y de lo que y de la razón por la que estaba en la terapia, de ella a través de aquello. Y de esa forma fue como pudimos ir avanzando. Pero les puedo decir que era una cosa rocosa, era un muro infranqueable, pero infranqueable. Recuerdo aquel caso como una, para que ustedes vean cómo en las diferentes terapias que hacemos ocurren a veces cosas normales, pero que salen un poco de esa normalidad, ¿no? Recuerdo también una adolescente que me pasó una cosa curiosa con él, que estuvo repitiendo durante un tiempo. Esto no se repitió siempre, pero sí durante un tiempo. Recuerdo que llegado el momento de la terapia, cada vez que yo le decía algo, él me decía, él empezaba a hacer así, bla 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 bla, y se tiraba así un rato. Si yo intentaba decirle algo, volvía otra vez con el bla bla bla, y volvía otra vez, de manera que no, claro, cuando vi aquello un par de veces, la cosa estaba muy clara, era que él no quería escucharme, estaba claro, lo que yo le decía, él no quería escucharlo, y por tanto, el bla 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 era para no escuchar lo que yo le decía. Evidentemente fui pensando sobre aquello, fui analizando aquello, y después de un tiempo las cosas volvieron a su cauce, pero nos tiramos ahí 3 o 4 sesiones con el bla 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 bla, pero en toda la sesión, de manera que yo, la primera vez me cogí un poco de sorpresa, me quedé pensativo, estuve pensando, y la segunda sesión ya tuve otra, cuando él, yo procuraba más que hablar, pensar y actuar de otra manera. Y esto fue otro caso curioso, porque claro, yo hasta me reía a veces, era un chico jovencito, un adolescente, tendría 14 o 15 años, y me acuerdo que a veces ya nos reíamos los dos, cuando él empezaba con el bla bla bla, yo me miraba y me reía, y él se reía también, pero él movía con el bla bla bla, parecía yo que sé, así como, al final ya parecía una canción aquello del bla bla bla. Bueno, pues esta sería la segunda anécdota que yo les quiero contar, aunque ya les digo que justamente esto de repetir es una cosa muy normal. De hecho, ya al principio del psicoanálisis, cuando Freud empezó a hacer psicoanálisis de verdad, ya por 1900, ya él se planteaba el problema de el recordar o el repetir, es decir, el olvidar o el recordar, o el repetir siempre la misma, como una manera, el repetir y el no querer recordar, como una especie de resistencia a avanzar, ¿no? A avanzar en una terapia. Bien,
La cuarta cuestión de la que le quiero hablar le he llamado una explosión de agresión. Una explosión de agresión. Conozco algunos colegas que ha podido tener en algún proceso terapéutico con algún paciente una explosión de agresión. Puede ser por muchas razones y por muchas causas, evidentemente. Yo, una explosión de agresión así... Explosiones de agresión, mini explosiones de agresión, en las terapias hay muchas. Estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque la agresión es una es otra pulsión fundamental del ser humano. Digamos que de ese árbol de la vida psíquica hay dos grandes ramas. Una son las pulsiones sexuales, pero las pulsiones sexuales tienen que ver con el amor. Todo la sexualidad tiene muchas ramas, ¿no? Una de ellas es la ternura, el amor, los aspectos más digamos, ¿cómo decirle?, más instintivos, por decirlo de alguna forma, pero también están todos los aspectos que tienen que ver con el amor, con la ternura, con el amor, con la relación, etc. Todo eso también forma parte de la pulsión sexual. Pero luego está la otra gran rama, que son las pulsiones agresivas, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a trabajar con todos los derivados y todo lo que tiene que ver de la agresión, y que están presentes en muchísimas sesiones, y por tanto esto no nos extraña nada. Lo que sí sucede alguna vez que puede haber una explosión fuera de los cauces normales. Yo solamente he tenido una en todo el tiempo que llevo trabajando. Era con un paciente entre 30 y 40 años, con una estructura psicótica, una persona físicamente muy fuerte, que recuerdo que vino a una sesión y se sentó. Yo no hacía esta terapia con él en el diván, sino cara a cara, él en un sillón y yo en otro sillón. Y entonces hubo una cosa que me llamó la atención al principio, y es que se sentó y empezó a deslizarse así en el asiento, las piernas así completamente estiradas y casi y así como si se fuera a caer al suelo. Aquello ya me llamó la atención porque evidentemente eso no sucede casi nunca. La gente se sienta normalmente y se sienta más o menos con su estilo peculiar, pero de una forma normal. Pero esto no era normal, esto no era normal. Y yo estaba con, como se suele decir, con la mosca detrás de la oreja, ¿no?, ante esta situación. Y no dijo algo, ahora mismo no recuerdo qué, se cayó. Yo tenía, entre él y yo, había una mesita donde había un cenicero y una lamparita. Y en un momento sin previo aviso, sin ningún previo aviso, tiró mano del cenicero. Era un cenicero de vidrio, grande, grande. Algunos pacientes fuman y yo no me importa que fumen, pueden fumar. Cogió el cenicero así rápidamente, lo tiró contra el suelo de manera que ello parecía una explosión y lo hizo mil pedazos, mil pedazos. La verdad es que estuve recogiendo trocitos. Era de este tipo de vidrio que se hacen pequeños trocitos muy pequeños. Estuve recogiendo trocitos durante una semana. Por allí se colaron detrás de todos los muebles, de toda la mesa, la estantería, etcétera, todos los sitios, ¿no? Y estuvieron saliendo trocitos durante una semana. Bueno, este es un caso de un episodio agresivo que se sale fuera de lo normal, pero que, bueno, que también encajamos dentro de un proceso terapéutico como algo que puede pasar. Es decir, evidentemente, claro, si tuviéramos un paciente que esto fuera un comportamiento normal, es decir, normal, que se diera muchas veces, no podríamos trabajar con él. ¿Qué es lo que yo haría con un paciente así? Hombre, lo que yo haría sería algo que hacemos de vez en cuando o con cierta normalidad. Es decir, cuando un paciente está muy desorganizado, es decir, muy desorganizado, o hay una angustia muy aguda, lo que normalmente hacemos en colaboración con médicos, en colaboración con médicos psiquiatras, por ejemplo, que dan medicación o que pueden dar medicación, es derivarlos o estar en colaboración. Yo estoy en colaboración con varios psiquiatras y ellos conmigo, en los cuales muchas veces hay pacientes que necesitan tomar una medicación, por lo menos durante un cierto tiempo y durante la terapia, para que su capacidad yoica, es decir, la capacidad de poder pensar, de poder observar, de poder realmente analizar todas esas funciones que son funciones del yo, como ya dije en un vídeo sobre el yo, puedan
tener un mínimo funcionamiento, porque si no tienen un mínimo funcionamiento, es difícil hacer una terapia. Hace falta un mínimo funcionamiento para poder hacer una terapia, y a veces el yo puede estar tan desorganizado, tan angustiado, con tanta ansiedad, que esas funciones del yo quedan muy, muy, muy anuladas. Y por tanto, en esos casos, como sería un caso, por ejemplo, de una agresión, digamos que fuera bastante repetitiva, evidentemente una de las cosas que yo haría sería decirle a esta persona que debería ir a un psiquiatra para que tomara medicación, y de esa manera poder apaciguar un poco su interior y poder ir realizando esa terapia. Este es el único caso que yo he tenido así de un momento de explosión agresiva muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hay otra cosa, es la última ya de la que le quiero hablar. Por ejemplo, se dice muchas veces del psicoanálisis que es muy largo, ¿no? Como si fuera interminable, ¿no? Mire, esto, ¿qué le diría yo? Es verdad que hay tratamientos muy largos. Es verdad, sí, es verdad. Pero no es toda la verdad, ni mucho menos. La mayoría de los tratamientos que hacemos no son muy largos. No son muy largos, al contrario, pueden haber algo que ni siquiera sea algo que ni siquiera podamos llamar terapia. Intervenciones psicoanalíticas, por ejemplo, una persona que trabaja en un centro público, en un hospital, y está en contacto con pacientes y que no haga terapia con ellos, porque por muy diversas razones, puede tener intervenciones terapéuticas con esos pacientes, con una formación psicoanalítica, desde una formación psicoanalítica. Eso ni siquiera es terapia, pero pueden producir un efecto respecto a esa persona, a esos pacientes. Por tanto, la mayoría de las terapias que hacemos no son interminables ni son tan largas. No, pueden haber, yo he hecho muchas terapias de meses, simplemente de meses. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando recibimos a un paciente, hemos de hacer un buen diagnóstico, y ese diagnóstico implica ver qué posibilidades tiene ese paciente, qué posibilidades terapéuticas, y tenemos que valorar montones de factores. Fíjese, por ejemplo, tenemos que valorar hasta la distancia. Yo he tenido algún paciente que ha venido de muy lejos, quiero decir, de 150 kilómetros. Ahora es más fácil, pero hace muchos años que los medios de comunicación eran menos y más lentos, y las carreteras no había tantas autopistas, pues era un problema. Entonces, claro, a un paciente que viene de 150 kilómetros y que viene a posta a su sesión, pues y además por otra, no solo por esa razón, sino por otras, no le vamos a hacer venir tantas veces. Tampoco, muchas veces esas personas pueden hacer un gasto excesivo, pueden que tengan una economía poco bollante, y entonces no puedan hacer una terapia tan larga. Bueno, esto es lo que le quería decir. Bueno, como les he dicho, aprovecho estas situaciones un poco, digamos, menos normales, aunque no son tan extrañas, para hablarles un poco y para que ustedes puedan entender el psicoanálisis. Como yo les he dicho, la finalidad de este blog es llevar el psicoanálisis a la calle, que la gente normal y corriente pueda acceder al conocimiento del psicoanálisis, y puedan también, si tienen que acudir a un terapeuta, puedan barajar entre sus opciones hacer una terapia psicoanalítica y puedan saber más o menos qué es una terapia psicoanalítica. Por tanto, esta labor que yo realizo es una labor didáctica, pedagógica, de llevar el psicoanálisis a la calle, o como algunos dicen, llevar el psicoanálisis a la calle, el diván a la calle, como hay una asociación de compañeros que utilizan esto del diván al carrer, que dirían en valenciano. Bueno, pues esto es lo que yo hago, y por tanto creo que esto que les he dicho puede ayudarles a entender ciertos aspectos también del psicoanálisis, del trabajo que hacemos los psicoterapeutas en esa relación con los pacientes. Bueno, esto es todo lo que quería decirles. Una vez más, decirles que, como ya les he dicho al principio, que el vídeo próximo que me está costando bastante, me ha sido bastante trabajoso,
que llamaré, y ya lo digo, Psicoanálisis y Sociedad Actual, podrá estar quizá colgado para el final de la semana que viene, y en el abordo pues esa relación entre el psicoanálisis y la sociedad actual, ¿no? Y bueno, decirles además, una vez más, agradecerles que visiten el blog, que participen, que hagan comentarios, que cuenten conmigo para aquello que pueda ayudarle. Ahí en el blog está mi dirección, mi teléfono, mi correo, etc. Como digo siempre, a veces no puedo contestar a los correos como yo quisiera, porque no puedo por limitaciones de tiempo y de que ustedes pueden entender perfectamente. Un blog es una cosa muy trabajosa. ¿Por qué? Porque requiere una constante, estar ahí constantemente ahí en esta tarea, ¿no? Pero claro, no siempre se puede estar de una forma tan continuada, perdón, y tan encima. Pero bueno, en la medida en que yo puedo, lo hago de la mejor manera posible. Bueno, pues simplemente darles las gracias y desear que pasen una semana agradable y una primavera agradable. Bueno, aquí en España es primavera, pero no en otros lugares, por ejemplo, otros países. Bueno, gracias a todos. Y hasta el próximo video.